Minasan, konnichiwa, soy Kira y bienvenidos a los debates 2.0. Hablemos hoy de los suicidios y de la cultura japonesa. Este año 2020 ha sido especialmente dramático por la muerte de jóvenes famosos japoneses que, bueno, han decidido dejar este mundo por alguna relación con el coronavirus o no. Hoy comentaremos la conexión entre la cultura japonesa y los suicidios. Y para ello, cuento con la compañía de dos titanes, mis estados mentales perturbados. ¡Fase 1! ¡Hola, Kira! ¿Qué tal? Y alguien que ha vivido con mucha frustración este país. ¡Fase 2! ¿Qué tal, Kira? Dale. Gracias por estar aquí conmigo y empecemos el debate. La pregunta es, ¿qué conexión hay entre el suicidio y la cultura japonesa? Exploremos este concepto. Pero empecemos con un repaso macabro de las muertes en este año 2020. En marzo iniciaba toda esta crisis del coronavirus para los japoneses la muerte del cómico más famoso, el chiquito de la calzada japonés, que es Shimura Ken. En marzo moría infectado por coronavirus, por una pulmonía en aquella época, o en aquel momento un poco misteriosa, que era el coronavirus, y los japoneses por fin entendían que esta amenaza que había iniciado en diciembre del año pasado en China era algo real y que era preocupante. En mayo nos sobrevino la muerte inesperada de Hana Kimura, esta chica que estaba participando en el reality Terrace House, que se emite en Netflix, y que, bueno, acosada y por temas de estrés social, pues terminó suicidándose. En este momento se apuntaba no el coronavirus, sino la presión social que recibió por ese éxito mediático que ella llevaba con mucha frustración. Y en julio, esto sí que fue muy inesperado, porque Miura Haruma, el famoso, famosísimo, y que estaba en la cúspide de su carrera, actor japonés, se suicidaba en su casa, al parecer, justo antes de iniciar una serie de televisión que le iba a dar mucho más éxito. No entendíamos nada. Y en septiembre vimos dos suicidios también bastante polémicos, que fueron los de Ashina Sei, 36 años, nuevamente una actriz, también en un momento muy bonito de su carrera, que la encontraba muerta en su casa, se había suicidado. Y el actor Fujiki Takashi le seguía con el mismo destino, con 80 años se quitaba la vida en casa. Desde luego no joven, pero sí alguien que no esperábamos que se iba a quitar la vida, a pesar de todo el éxito que estaba gozando. Hablemos ahora del perfil del suicida desde la perspectiva psicológica, ¿no? ¿Cómo es la persona que se va a suicidar? ¿Cuál es el perfil? Bueno, el perfil que se apunta es el siguiente. Es un joven entre 15 o 24 años o, todo lo contrario, un adulto de más de 45 años. Además, suele ser varón el que se suicida, pero aquí hay que hacer un pequeño apunte, porque las mujeres, desde luego, que hacen muchos más intentos de suicidio normalmente, pero son los hombres los que en sus intentos, que suelen ser más letales, terminan muriendo antes. Así que, a pesar de que son más las mujeres las que intentan suicidarse, al final son los hombres, en números, los que terminan más muriendo. El historial psiquiátrico también es importante. La persona que se va a suicidar normalmente tiene algo que hace que mentalmente, pues, viva todo con mucha presión, con mucho estrés, alguna depresión, psicosis, condición médica, que hace que, bueno, que para esa persona, pues, un problema en el trabajo sea 3, 4, 5 o 10 veces peor de lo que es para otra persona que no tiene su misma condición mental. Y cuarto punto del perfil del suicida es el entorno empobrecido en el que suele vivir. Vemos ahí a alguien sin trabajo, a alguien viviendo solo, a alguien que normalmente está adicto a las drogas, al alcohol. Está divorciado, separado, tiene como una historia muy triste detrás y con la que no puede vivir más. Y este es el perfil del suicida clásico, ¿no? El que conocemos en psicología. Pero vamos a ver ahora cuál es el perfil del suicida en Japón, en este contexto, en Japón. Pues el perfil típico, según lo describe la policía aquí en Japón, en esta página oficial, dice que el perfil, como podemos ver en la gráfica, te lo explico, es alguien que normalmente no tiene trabajo. Ese azul que ves ahí es el mayor número de suicidios, viene de personas que no tienen trabajo. Segundo, suele ser un niño. Eso que vemos ahí en verde, pequeñito, aunque es pequeñito por ser niños muy jóvenes, es muy significativo, aunque sea pequeño, repito. Y es que son niños que sufren el estrés en el colegio, el acoso escolar, el bullying clásico. Y el tercer punto que veis, el amarillo, sería el otro gran número de suicidas aquí en Japón, que son aquellos que están sufriendo el estrés laboral. Veamos también el informe policial de suicidios en 2020 en Japón, que nuevamente nos apunta que el total de suicidios en 2019, el año anterior, fue de 20.169 personas. ¿Cómo? ¿20.000 personas se suicidan al año? Joder, en España es de 4.000 al año. Y ya me parecía alto. Pero los peores años con más suicidios en Japón en la historia reciente fueron 1998 con 32.863 suicidios en un solo año.
A ello le siguió otro fatídico año, 2003, 34.427 suicidios en ese año. Y 2009, con el Lehman Shock, provocó 32.845 suicidios. Así que ahora podemos poner en contexto este número de 20.000 suicidios en 2019 y no parecen tantos. Desde luego que no son datos para alegrarnos el día, pero sí que podemos concluir que no ha sido el peor año ni que el coronavirus tampoco está afectando a unos niveles nunca antes vistos. Oye, pero Kira, alguna buena noticia habrá, ¿no? O sea... Pero no todo ha sido negativo durante el Corona Shock. En abril vimos un descenso de suicidios en un 20%, precisamente porque el confinamiento evitaba a la gente entrar en contacto con esas situaciones de estrés, que eran el colegio y la empresa. Ah, ya, claro, ya veo, ya. O sea, claro, es que es lógico. O sea, si el niño no tiene que ver al profe o compañeros que le acosen, o el trabajador no puede evitar que ver a su asqueroso jefe, pues claro, coño, adiós al estrés. Otra prueba más de que la cultura japonesa es muy tóxica para el individuo. Es que vivir en Japón, hay que decirlo, es muy duro, Tienen como valores colectivistas que hacen que la persona tenga la sensación de estar teledirigida constantemente. Tienen que tener siempre algo que hacer. La agenda siempre tiene que estar programada. Siempre, es que, y de lo contrario, empiezan como a sentirse mal. Y empiezan... Yo esto... Mira, me mola Japón que te cagas, pero esto yo no lo comparto. Joder, ¿cómo habla fase 1? Luego me empiezas a gustar y todo, oye. Y eso me da miedo. Pero la alegría nos duraría muy poco al ver que a partir de julio aumentarían de nuevo los suicidios. Llevamos 3 meses seguidos con 1.800 suicidios por mes. Eso significa unos 400 muertos más por encima de la media mensual. Y vemos que especialmente el aumento ha sido en mujeres jóvenes, según apunta en investigación del periódico Asahi. Esto se explica porque las chicas jóvenes estaban viviendo en la ciudad en pequeños apartamentos que estaban pagando con el dinero que sacaban de los trabajos a tiempo parcial, de los baitos. Claro, el confinamiento, o mejor dicho, el cese de muchas empresas o la reducción del personal en varios sectores, como los de restauración, hizo que estas chicas se quedaran sin medios para seguir pagando las viviendas y los alquileres no bajaron. Desde luego que no. Además, el subsidio que recibieron del gobierno fue muy insuficiente, seguramente, para estos estudiantes. Pues sí, el coronavirus aquí en Japón no nos encerró. No ha habido un confinamiento obligatorio como en España. Pero sí que nos ha dejado sin trabajo, ¿no? Porque yo contaba con la ayuda de mi familia y no he tenido problemas aquí. Pero mis colegas perdieron el trabajo. Es que le dijeron, no te queremos más. Y como tenemos este contrato de mierda por los trabajos de tiempo parcial, pues hora que no trabajas, hora que no cobras, sin ninguna garantía. Pero hablemos aquí de por qué ocurre el suicidio, ¿no? Mentámonos un poquito en la mentalidad de la persona que está a punto de cometer ese horrendo acto de suicidarse, ¿no? Hay tres cosas, tres características que tenemos que tener en cuenta. Primero, la persona se topa con una situación o problema que le abruma. Normalmente le satura a todos los niveles. Es algo que nunca había visto antes, ¿no? Segundo tema, no tiene ayuda ni hay nadie a quien pedirle ayuda. Evidentemente, el entorno en el que vive se lo hace muy difícil o está mal visto, como ocurre en Japón. Esto de pedir ayuda no es una opción para solucionar su problema. Y además, y tercero, creen que podrán terminar con su sufrimiento si se suicidan, ya que no tienen recursos mentales para afrontar esa situación y no hay nadie que les ayude y no saben cómo buscarlo tampoco. Entonces, esto es lo que terminaría en el suicidio en estas personas. Pero lo que terminan, es con su vida y crean más sufrimiento. Eso es lo que hacen. Pues en Japón el estrés es que se regala en todos lados. Es la sociedad del estrés. Aquí solo pensamos en trabajar. Y cuando nos quedamos sin trabajo, ya ni sabemos disfrutar nada. Eso es verdad, Mis amigos japoneses, a pesar de que les veo que ganan bien, porque ganan bien, es que no les veo dándose lujos. Es que ni mejoran sus condiciones de vida. Los lujos en la prole están muy mal vistos. Yo me siento mal cuando gasto dinero o ostento de tener algo. Parezco tonto. La persona que se suicida lo hace después de haber pasado por un periodo de mucha infelicidad, de depresión, de mucha ansiedad, de reclusión, de haber estado expuesto a situaciones aberrantes durante varios meses. Ah, esto significa que los famosos que se suicidan, a pesar de su felicidad, en sus redes y de que le vemos ahí con el éxito mediático, opulencia, sí, todo lo que tú quieras, pero en realidad lo han vivido con frustración, con mucha tensión, y que se sienten solos, sin poder pedir ayuda ni hablar con nadie. ¿Taigen desu ne? Esto, a mí me mola cantidad, japa, me mola, Pero nos debería ayudar a reflexionar seriamente
sobre lo que entendemos y perseguimos con el concepto este de vida exitosa, al menos aquí en Japón. En Japón, lo que se entiende por vida exitosa es una vida normalmente de reconocimiento social absoluto, ¿no? De entrega a la sociedad, de servidumbre, ¿no? En las cuestiones prácticas. La persona exitosa se sacrifica, o sea, todo lo que es su individualidad desaparece, deja de salir con la gente que le gusta, si es, por ejemplo, ¿no?, homosexual y la heterosexualidad está mejor vista, pues se comportará como un heterosexual, tendrá pareja a pesar de no gustarle, dejará de ver a sus amigos, a su familia. Se intenta como aproximar a ese ideal social porque es lo que realmente le está proyectando hacia el éxito. La persona en este intento, en este sacrificio absoluto por la validación social, termina perdiendo su espacio individual. Todo lo que es la persona en sí desaparece y se ve forzado mentalmente a seguir estos patrones del éxito, ¿no? Que van desde luego muy en contra de sus preferencias y que todo esto hace que se le vaya acumulando mucho el estrés. Además, los japoneses hay que decir que no saben distinguir entre lo que es la vida privada y la pública. O sea, mantienen la fachada de persona respetable en todos los ámbitos de su vida. Al final, todo lo hacen por reconocimiento social. Es que esta es la clásica presión social. A ver, yo disfruto personalmente, yo disfruto de todo lo que produce Japón, ¿eh? Me encanta el manga, me encanta el anime, me flipan los videojuegos y llevan ese toque japonés tan auténtico que no he visto en ningún otro país, ¿eh? Porque si algo es Japón es auténtico. Pero tengo que reconocer que no me gustaría nada vivir así para producir todo esto. Hoy me estás cayendo bien, fase 1, oye, un brindis por ti, ¿eh? El Japón que nos gusta, o que os gusta, mejor dicho, es el producto, ¿eh? Es lo que te llevas a casa, lo que compras en Amazon o en Rakuten. El manga mola, oye, mola mogollón. El anime me flipa. No mola nada ver a los animadores sin techo, ¿verdad? Pero sí que mola mucho ver el anime en casa. Y es aquí donde nace el estrés crónico. Un sinfín de situaciones, ya que no pueden aguantar, todo por la fama, al final todo valdrá la pena, el sacrificio está bien visto, pero sigo sufriendo, 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 y la presión social empieza a hacerse inaguantable. Pero a todo esto hay que sumarle algo que es incluso peor. No solo es la circunstancia en la que se está viviendo que hace favorable el suicidio, sino que en la cultura japonesa, como se entiende, el suicidio pues es forma parte de un ideal romántico. Para poner un ejemplo de este ideal de cómo se vende el suicidio en Japón, veamos el artículo publicado en 2019 en la revista Kokoro, una revista de difusión de la cultura japonesa en español en el mundo académico, y lo publicaba un respetado académico, Federico Lanzaco Salafranca, ex profesor de la Universidad de Sofía en Japón. Decía que los japoneses se suicidan por su extrema sinceridad. Esta es una revista que podéis acceder todos ahora en un clic en la revista Kokoro y leer, ¿no?, el análisis que hace, sin tener nada que ver con los suicidios, de lo que es el ideal japonés. Quiero que leáis el artículo y que entendáis cómo se está vendiendo esto a un extremo que es intolerable. Todo lo que entendemos por acoso, bullying, manipulación, en ese artículo pasa como un sentido refinado y altivo de valores éticos y morales que son tan, tan extremos y tan elevados que la persona no los puede aguantar. Leo el texto y lo tenéis aquí. Dice: esta sinceridad extrema consigo mismo y frente a los demás es la causa motivadora del elevado número de suicidios a lo largo de toda la historia de Japón. Amo Japón, ¿eh? Pero a mí este tío no me representa. Soy tan sincero que me suicido. El engañarse a sí mismo, sigue diciendo, y a los demás, es un sentimiento insufrible, dice, para una sensibilidad auténtica y responsable del ciudadano japonés. No voy a entrar a discutir aquí el análisis que hace de las causas de suicidio el académico, pero sí que quiero alarmaros un poquito de este tono lameculista, idealizado y real de venderte Japón como un vergel de ideales. Japón es un país muy, muy, muy militarizado en sus prácticas. Los ideales del Japón, de esta sinceridad, la lealtad, el esfuerzo, los redactaban una élite que vivía en la corte en su época. Esa élite eran poetas, eran concubinas, eran letrados, eran príncipes. Era el 1% de la población. El 99%, el resto de la gente que habitaba Japón, esos 30 millones que había antes de la restauración Meiji, eran agricultores, eran comerciantes, era gente de la calle, eran parias, era gente discriminada, grupos
de gente invisible que no sabía escribir, no podía expresarse. Eran eso, invisibles. Esos no hablaban y esos no tenían tiempo para ideales porque sus problemas distaban mucho de los que tenía la élite, que tenía tanto tiempo libre, que podía permitirse el lujo de crear estos ideales. La élite redactaba, por lo tanto, normas éticas para convencer al final al pueblo de que su sacrificio, que iba siempre en beneficio del Estado, de la nación, de la familia, de la casa, del grupo, de lo que queráis, del emperador, servía para algo. O sea, el agricultor, el comerciante era un puto miserable, pero le convencían de que su miseria al final servía para que la élite estuviera muy contenta y que luego obtuviera ese reconocimiento social tan importante que al final no se materializaba en nada más que en sufrimiento personal. Además, todos estos ideales los imponían con un set de severos castigos, ¿eh? No es que promovieran los ideales y que la gente los siguiera o no, sino que si no los seguían, desde luego que les castigaban. Así que el que los seguía, fantástico, increíble, maravilloso, súper altivo, ideal, auténtico, refinado. Si no lo seguías, te quitaban la vida. Académicos y fanáticos del Japón ideal, os pido por favor que no utilicéis los valores del guerrero ni de la corte imperial para explicar problemas actuales. No los justifiquéis con la sinceridad, el honor, la lealtad, el esfuerzo, el sacrificio, aludiendo a fuentes de hace 100, 300, 400 años. La cultura japonesa se ha creado en torno a estos militares que lideraban Japón. Japón ha estado reinado por gente guerrera, por militares feudales. La política, la lucha por el poder, ha sido tan atroz en este país que la élite se inventaba estos ideales para manipular a la gente, para que les ayudara a derrocar a ese enemigo que tenían, para mantenerlos fieles a sus intereses y también para que se suicidaran en caso de que no beneficiaran al grupo. Es así como está montado todo este set de ideales del guerrero japonés. Y a todo esto hay que añadir que la facilidad para suicidarse en Japón es que es increíble. El suicidio en 2020 se sigue viendo como algo bonito o loable. Es extraño lo que voy a decir, pero si quieres suicidarte, oye, Japón es el mejor país para hacerlo. No exagero si digo que si yo quiero mañana a alguien que me ayude a suicidarme, lo puedo conseguir por Twitter y Facebook. Hay un manual incluso para suicidarse. La cantidad de escritores de la historia japonesa que se han suicidado como un ideal romántico es apabullante. El acto del suicidio está visto como un sacrificio absoluto y una prueba de que la persona realmente es lo más pura y entregada y lo menos egoísta del mundo. Si uno de tus familiares, como es mi caso aquí en Japón, se suicida por trabajar mucho, la familia no recuerda esto como una víctima del sistema, le recuerda como alguien loable, increíble, sugoi ne erai ne, por haberlo dado todo por la empresa. Repito, elogian y le recuerdan con respeto. Este es el suicidio en Japón en 2020. Y te pongo para colmo algo que va a hacer que se te revuelvan las tripas y vomites, porque busca en Twitter por el hashtag que te pongo ahí. Mucho cuidado con esta etiqueta, porque lo que vas a ver va a ser horrendo. Pero esto, lo que más horrendo, es ver que esto está en Twitter y que únicamente buscando con 1, 2, 3, 4 letras puedes encontrar esta mierda. Dejamos ahí el tema y espero que esto te haya dado una imagen más realista y actual de cómo se está sufriendo el suicidio en Japón y cómo la gente lo cuenta y lo justifica con sus ideales. Y este ha sido el debate 2.0. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por sufrir conmigo estos debates que a mí me causan desde luego mucha irritación personalmente. Y por favor, suscríbete, es para mí muy importante porque anima muchísimo a que yo pueda seguir con esto, sobre todo por el tema de la financiación. Cuanto más me vean, desde luego que más puedo seguir con estos temas, y te agradezco muchísimo que sigas aquí conmigo. Propuestas de temas y todo, pues ahí lo tienes aquí debajo del vídeo o en Patreon también, que tengo en contacto directo con los patrones. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente debate, que seguramente será mucho más alegre que este.